En primer lugar fue para darle continuidad a una propuesta presentada también en la Cámara de Diputados Federal. Esta imagen que de pronto estamos proyectando como asambleístas, al final igual nos puede dar o quitar a unos en cuestión de negociación, pero yo estoy segura que en el recuento de todos los daños, todos los partidos políticos, sea Morena, sea el PRD, sea el PRI, sea el PAN, sea el PES, sea el que sea, vamos a salir perjudicados, porque entonces va a haber un señalamiento hacia todos los diputados y hacia una institución, sobre todo las groserías, los comportamientos, los vocabularios no correctos para un recinto legislativo, la manera de comunicar a través de los diálogos que de pronto se están estableciendo a través de pancartas. Realmente es ilógico, y lo digo con todo respeto, que la legislatura anterior haya optado por poner las sesiones a las 9 de la mañana cuando nadie respetamos que las sesiones inicien a las 9 de la mañana. A mí me parece que lo correcto es cambiarlo, poner las sesiones a una hora en la que sí vayamos a estar o que quizá empecemos 11 minutos, 15 minutos, 20 minutos tarde, pero no una hora y media tarde.